Javier Orduño, director general de Presagium, y hoy tuvimos sesión fotográfica con Paola Gutiérrez. ¿Cómo te lo pasaste en el shooting? Pues muy bien, la verdad, me divertí mucho con el fotógrafo. Con nuestro fotógrafo estrella. Sí, estuvo muy interesante, porque nunca había, pues, ¿cómo decirlo?, como tomándome fotos con productos de bolsa, etiqueras o estuches para laptops. Y bueno, pasando ya contigo más a fondo, cuéntanos un poco más de ti. Últimamente sí, ya he como... me he sacado fotos aparte, así en diferentes cosas. He grabado videos de yo cantando, bailando, no sé, me gusta actuar, bailar, canto. Desde chiquita he cantado toda mi vida y no sé, me gusta también hacer ejercicio. Y bueno, ¿cuáles son para ti tus principales características, tus principales virtudes? Mis principales virtudes, bueno, siento que vendría siendo como mi carácter, porque soy muy abierta, no me da como que pena casi nada, la verdad es como, no sé, por ejemplo, yo no conocía al fotógrafo y ahorita ya nos pasamos riendo hasta de las cosmetiqueras, les pusimos salchichas y no sé qué tanta cosa. Ok. Sí. Sí, no, ya vi. Que ahí están botados de la risa. Sí. Y bueno, Paola, ¿por qué te inscribiste al concurso? Bueno, yo me inscribí porque un compañero de ustedes me lo pegó en mi muro. Entonces yo me metí a la página y yo dije, ah, no, pues sí, está interesante. Y le pregunté, ¿pero de qué se trata? Y me dijo, no, es que es para hacer la imagen, es un concurso para hacer la imagen de nuestra marca, de nuestra empresa. Y dije, ah, ok. Y dije, no, hasta eso se ve muy segura y todo lo que ya. Entonces me dio más confianza, tomé mis fotos, y ya después ustedes me marcaron y ya me dijeron, no, es que nuestros directores que sí quisieron que participaras. Y yo la verdad pensé que iban a ser un buen, porque luego hay concursos que hacen como que 50 personas y a ver quién gana. Y no, y la verdad cuando vi, dije, son 4 nada más, entonces sí, a este hay que echarle ganas. Primer es. Concurso, entonces sí, vamos a ver. Aunado a todo esto, me imagino que también por la cuestión de que cantas, de que te gusta este tipo de actividades, te iniciaste también en el mundo del modelaje, ¿no? ¿Cómo te iniciaste? Bueno, primero con un primo, me dijo que si le gustaría así como que ensayar conmigo. Entonces yo le dije, ah, no, pues sí, y ya desde ahí ya, y me empezó a jalar otro amigo, y ya luego me jaló, por ejemplo, el periódico, y ya de ahí ya, ya me escribí, se podría decir, fui con ustedes, y ya después ya ahí me empezaron a jalar varias personas, porque empezaron a salir así muchas fotos de, o sea, mías, y luego en otra página de Fotosyndrome se llama, y entonces ya ahí me localizaban, porque me localizó una chava del periódico de Cuernavaca, y así me empezaron a jalar. Entonces, tienes una carrera relativamente corta, así. Pero vas con todo. Sí. ¿Te gusta modelar? Sí, o sea, tal vez no tenga la estatura, pero sí, así como para hacer la imagen, sí, o sea, no hay problema. Porque sí, he preguntado y se me han dicho, no, pues para la imagen así, no importa mucho la estatura, entonces, ya, pues, está bien. Y ya empecé a interesar más en ese tipo de cosas. Y bueno, pasando también ya, más para cuestiones de la empresa, de la marca, ¿ya tuviste la oportunidad de interactuar con algunos productos? Sí. Que fueron las cosmetiqueras, las fundas para computadora y la maleta. ¿Cuáles son, bueno, para ti, cuál es el producto que más te gustó? La cosmetiquera. Ok, ¿algún color en específico? El café. Ok, muy bien. No, sí, es que me recuerda a una salchicha.
Sí. Bueno, aparte me gustó el color porque, o sea, yo soy marquita y no sé, me familiaricé con los jóvenes que eran. Ah, muy bien. Pero, o sea, tampoco, o sea, también la vino, o se me hizo así como muy, muy padre, así como, no sé, algo formal, no sé, como una impresión muy buena. No sé, me gustaron mucho, o sea, la verdad no tengo como descripción porque para hacer con Etiquera está muy bien el tamaño y todo, el espacio. Mm-hmm. Porque luego hay veces que son unas libronitas así y luego para mí me quedan muchas cosas. Y sí, está como que muy bien el tamaño y todo, los colores también. Ok. Sí. Bueno, pues nos dio mucho gusto conocerte y muchas gracias por haber aceptado la entrevista y también el shooting y por haber entrado al concurso. ¿Algo más que quieras agregar? Ah, no, pues que la verdad usen las bolsas y compren las bolsas, las etiqueras y ¿cómo se dice? Las fundas para computadora. Ajá, porque son muy buenas, la verdad. Bueno, ya en computadora se ven diferentes y cuando las ves en persona sí se ven muy buenas. Y muchas gracias también por invitarme. Y pues, a ver, ¿cómo nos va? Mucho éxito. Sí. Pues bueno, aprovechando la ocasión, vamos a hacer la entrega de uno de los premios, que es una funda Enjoy, que es para computadora. Creo que me la van a pasar. Te hago entrega. Gracias. Y el book digital te lo haremos llegar. Okay. Hoy, como fue día de shooting, todavía tenemos que ver sí, cuáles son las fotos y editarlas y demás. También para subirlas, sí. Te las hacemos llegar. Okay. Perfecto. Pues, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, ver esta cápsula. Y aprovechando también, no se olviden de visitar nuestra página en Facebook de PRSGM y también estar al pendiente del concurso. Aquí tenemos a la finalista. Y próximamente subiremos las fotos. Muchas gracias.